En el expediente Medusa, ya la semana pasada y parte de esta, hemos hablado de los 2 millones de dólares que el ex procurador general de la República habría entregado, según el Ministerio Público, a la senadora Alejandra Lagunes de México. Y desde un primer momento esto llamó la atención. Para mí, el primer punto que me detonó, yo dije cuando todavía no se tenía el expediente, si tenemos una senadora que recibió 2 millones de dólares, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es decir si la sometió a la justicia, si solicitó cooperación jurídica internacional con México para ella y si y cuáles pasos se hicieron en ese contexto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una transacción que cuando usted va al aeropuerto, viene del banco, si le dicen, si usted anda con más de 10 mil dólares, usted tiene que declararlo y automáticamente hay que declarar más de 10 mil dólares cuando usted lo introduce aquí a República Dominicana y lo saca. En el caso de la senadora Lagunes, de acuerdo al Ministerio Público, a ella se le hizo un pago de 2 millones de dólares en efectivo porque ella fue contratada por el ex procurador para promover su imagen, particularmente en las redes sociales, para mejorar, hacer una percepción del procurador general de la República, pues él tenía la intención de ser candidato presidencial. La senadora Lagunes, de acuerdo a las informaciones que hemos leído, tanto ya ha despertado el interés de los medios de comunicación en México, precisamente por ser de quien se trata, y de acuerdo a los datos que hasta ahora emitió el periódico La Política Online, que es de México, ha dicho que la senadora pidió la intervención del embajador de México aquí en República Dominicana, o del embajador exacto, Carlos Miguel Aiza González, para desactivar el conflicto que se ha visto envuelta por ser mencionada en la Operación Medusa. La señora Lagunes, para que ustedes tengan un poquito de contexto, nosotros vamos a compartir un video, pero antes de ir con ese video, yo quiero hacerle un poquito de contexto. Lagunes formaba parte del equipo de trabajo del expresidente Enrique Peña Nieto en México. Alejandra Lagunes se enfocaba o tenía a su cargo la parte de la imagen en términos de medios de comunicación de Enrique Peña Nieto porque tenía una situación bien compleja y que más adelante les voy a mostrar de qué se trata. Pues Alejandra Lagunes ha quedado como senadora, es de las pocas personas del gobierno de Enrique Peña Nieto que queda con una función pública y el ser senadora de México le garantiza la inmunidad, digamos, en este, como se dice aquí en República Dominicana. En México es el fuero, lo mismo es relativo a impunidad, inmunidad parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Que a ella no se le puede investigar a menos que se le haga un juicio político. No puede estar sometida a la justicia a menos que haya un juicio político y ella sea destituida de su cargo. Es más o menos el contexto que me han explicado. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero es lo que yo tengo hasta ahora entendido en México. Entonces, la Fiscalía Local, el Ministerio Público, ha dicho que entregó la información a las autoridades de México porque obviamente ella es una senadora y tiene inmunidad parlamentaria y el Ministerio Público no la puede traer aquí a ser parte de este proceso porque está revestida de esa inmunidad. Pero, ¿quién es Alejandra Lagunes? ¿Quién es Alejandra Lagunes? Pues, esta información sobre este tema conversó el periodista mexicano Víctor Michel con la periodista Yulisa Céspedes de su programa 55 Minutos, que tomamos precisamente ese corte del programa de Yulisa de 55 Minutos, porque me resultó interesante la explicación que dio el periodista a Yulisa y quiero que ustedes lo escuchen porque tengo otros elementos que quiero traer a esa discusión para que ustedes entiendan de quién se trata y lo probablemente delicado que es este tema, porque para mí hay otra cosa más que el Ministerio Público debería investigar. Pero vamos a ver lo que dice el periodista de México con relación a Alejandra Lagunes. Es una muy buena pregunta. Es completamente sorprendente que ella esté facturando con una tarifa tan elevada porque aquí en México no se le conoce, no se le reconoce como una estratega digital particularmente hábil. Como te comentaba, ella dirigió la campaña digital de Enrique Peña Nieto durante su campaña por la presidencia de la República ya en 2012, una campaña en donde le fue bastante mal al entonces candidato priista en lo social, en las redes sociales particularmente, donde nunca pudieron contrarrestar lo que se estaba dando en ese momento, un movimiento
juvenil que buscaba evitar que Peña Nieto llegara a la presidencia de la República. Después, cuando llega ella ya al gobierno federal, se le encarga la estrategia digital del gobierno de Enrique Peña Nieto, una estrategia digital que jamás despegó, que jamás brilló por tener algún destello particularmente llamativo, por haber tenido algún resultado particularmente exitoso, tanto que Enrique Peña Nieto durante buena parte del sexenio estuvo vapuleado en redes sociales, particularmente en Twitter y en Facebook, por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sus seguidores. Nunca lograron generar una estrategia que contrarrestara estas críticas que recibía por parte de la oposición del entonces presidente Peña Nieto. Con esos elementos como antecedente, pues la señora Lagunes no pintaba o no pinta o no tiene fama de ser particularmente una estratega de altos vuelos en México para los temas de campañas digitales. Por eso llama mucho la atención que haya terminado trabajando para un político en otro país, porque como les comentaba también, no existen antecedentes, al menos públicos, de que ella haya colaborado en campañas de otros países. Y sobre todo porque estamos hablando de una tarifa elevadísima, $2 millones. ¿$2 millones? ¿Quién la recomendó para que llegara allá a República Dominicana? ¿Qué prometió que iba a dar? Y si acaso no se pusieron a ver los antecedentes de cómo le fue a Enrique Peña Nieto en redes sociales, en el sexenio pasado aquí en México, en donde lo hicieron pedazos. Entonces a mí me llamaría mucho la atención ese punto, me quedo con la duda de cómo es que llega Lagunes allá a República Dominicana. Bueno, ustedes escucharon al periodista Víctor Hugo Michel diciendo precisamente que Lagunes no tiene esa experiencia en términos internacionales, que el monto es extremadamente exorbitante porque no tiene esa experiencia. Aparte de que Enrique Peña Nieto le daban fundazos por las redes sociales y no pudo en su gobierno enfrentar lo que se vivía en México. Pero Enrique Peña Nieto tiene varias historias y yo quiero hacer referencia a una por la cual fue muchísimo, además de todos los problemas que tuvo en México y las imputaciones que se le hizo, hubo una investigación periodística que detonó muchísimas reacciones en México, que de hecho forma parte de un libro que la destacada periodista Aristegui tiene y que es parte de ella, contando lo que fue la famosa Casa Blanca de Peña Nietos. Yo no sé si ustedes escucharon la Casa Blanca de Peña Nietos, que la Casa Blanca de Peña Nietos, una investigación periodística que hizo el Hub de periodistas que conforman el Conectas, de hecho, y puedo dar testimonio porque yo formo parte de este hub de periodistas internacionales de América Latina y de otros países en el Caribe, que forman parte de Conectas. Y la investigación de la Casa Blanca de Peña Nietos precisamente se refiere a una casa que él habría recibido como compensación por favorecer a una constructora para que fuera contratista del Estado. Y estamos hablando del grupo IGA. Entonces, cuando todo esto surgió, que fue un escándalo al máximo nivel en México, fue uno de los escándalos más fuertes después que se publicó esa investigación, Peña Nieto siquiera se pudo reelegir por toda esta confrontación que hubo en México. Y una de las banderas por la cual Andrés López Obrador ganó las elecciones de México fue precisamente por su combate a la corrupción. Y Peña Nieto estaba siendo vinculado a actos de corrupción administrativa. En ese momento estaba casado con la también actriz mexicana Angélica Rivera, que en un primer momento, se dijo, y ella salió a defender su patrimonio porque él hablaba de que la casa le correspondía a Angélica Riveras, pero no, se dieron cuenta que esa casa es de Peña Nieto y que se hizo con los recursos del Estado de México, porque esa constructora fue beneficiaria de unos proyectos en México y que el valor de esa vivienda era de unos $7 millones, esa Casa Blanca. Que como el periodista se dio cuenta, hojeando una revista, o sea, fue algo
que surgió. Es una historia interesantísima. Lo que sí eso develó fue el acto de corrupción que hubo detrás de esa casa, que no aparecía como a nombre ni de Enrique Peña Nieto ni de tampoco Angélica Rivera. Luego ya entonces vino todo ese desenlace. Pues ahí encadenó a todo una ola de críticas en México, que esa investigación ganó el premio Gabriel García Márquez, ganó reconocimiento internacional, los periodistas fueron desvinculados de los medios, de lo grande que fue esa investigación, porque también estaba el tema de la presión que se ejerció, que el gobierno ejerció en ese sentido. Y eso es una parte de lo que Angélica o de Laura Lagunes de Alejandra Lagunes, perdón, tenía que enfrentar, porque la campaña negativa que tenía Peña Nieto era muy grande. La imagen de él estaba por el suelo, o sea, su figura sumado a todo lo que implicaba en México. Eso es como una cosa de telenovelas. Ahora, ¿qué otro elemento de Alejandra y de Peña Nieto llama la atención? Y para mí, ahí está el punto importante. Y ahí digo que esos 2 millones de dólares, ¿cómo salieron de República Dominicana? Es lo que tiene que investigar el PETCA y tiene que dar respuesta. Porque usted sabe que otra cosa pasó. Pues que Peña Nieto, en el caso de Brecht, que lo trabajó República Dominicana magníficamente en nuestro país, los 92 millones de dólares que pagó de Brecht aquí en República Dominicana, pero que además el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht funcionó en este país, es decir, que desde aquí se pagaba sobornos, pues a Peña Nieto también se le acusó de recibir sobornos de Odebrecht. Y yo en el día de hoy, así rápidamente cuando venía de camino, dije, pero es que yo creo que hay más elementos de vincular a Lagunes con Enrique Peña Nieto, con Odebrecht y con República Dominicana. Pues esta investigación que se hizo y tomó esta nota de Forbes, porque es la que hace referencia, aunque la nota original es del periódico la revista La Reforma de México, pues hace referencia a que el expresidente Enrique Peña Nieto habría ordenado sobornar a legisladores para que se promulgaran reformas en beneficio de firmas extranjeras. Es decir, y en estos casos estaban vinculados al tema Odebrecht. Que Odebrecht en México es una de las investigaciones que también en su momento figuraba dentro de ese tema. Ahora, ¿por qué en el día de ayer yo les decía a ustedes que el esquema de la Procuraduría General de la República aprendió de Odebrecht? Porque es que cada cosa te lleva a Odebrecht, señores. Cada cosa te lleva a Odebrecht. Lagunes, de acuerdo al periodista Víctor Hugo, que fue entrevistado en el programa de Yulisa Céspedes, decía que ese departamento que tenía Lagunes manejaba miles de millones de dólares para la imagen de Enrique Peña Nieto. Odebrecht era una empresa que daba muchísimo dinero y manejaba el tema de imagen de las personas a través de los candidatos políticos. Ustedes ven el caso de Joao Santana. Aquí en este país traen a Alejandra Lagunes, íntima vinculada a Enrique Peña Nieto, porque se dice que ella se garantizó esa curul porque era tan cercana a Enrique Peña Nieto y se garantizó impunidad para que no la puedan investigar a su departamento por los miles de millones de dólares que manejaba, y que como senadora, como tiene una función de senadora, pues entonces no se puede investigar. ¿Y qué le está diciendo? Para mí, no estoy diciendo que lo diga el expediente, no estoy diciendo que alguien lo está planteando, pero yo cuando analizo y conecto todas esas cuestiones de que Peña Nieto, aparte, ya tiene un historial de que recibió una casa de soborno por una constructora que favoreció. Luego, en el caso de Odebrecht, lo vinculan a que habría recibido sobornos de Odebrecht. Que Alejandra Lagunes era su cercana, o sea, de su círculo bien cercano, que ha sido de los pocos que pudo mantener el poder a nivel de llegar a senadora, manejaba una gran cantidad de dinero en dólares, millones de dólares para la imagen de Peña Nieto, y que aquí en República Dominicana funcionó el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que el Procurador General de la República no lo investigó, porque en el caso Odebrecht no se investigó el funcionamiento del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en este país, donde podría decirse a quiénes o desde dónde se sacó dinero de República Dominicana para pagar a otros países. O sea, de una forma u otra,
esas cosas te hacen unos vínculos que definitivamente tiene que llamar la atención. ¿De qué pudo haber pasado? No sé. Pero el PETCA tiene la responsabilidad también de poder, digamos, en cierto modo, si tenemos un Odebrecht 2.0, pues para mí se debería investigar la parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, esos 2 millones de dólares que quisiera yo saber cómo salieron de República Dominicana, porque si se le pagó en efectivo 2 millones de dólares a Alejandra Lagunes, ¿cómo pasaron? Porque usted no puede pasar con más de 10 mil dólares al aeropuerto porque automáticamente lo tiene que declarar. Entonces, ¿dónde salió ese dinero? ¿Cómo se introdujo ese dinero al sistema financiero nacional? Porque supongamos que ella lo va a introducir al sistema financiero nacional. Las alertas que despertarían esos recursos depositados de una persona que no es de República Dominicana para el pago de impuestos, ¿dónde surgieron? ¿Surgieron o no surgieron? Quiero saber, Alejandra Lagunes se llevó esos 2 millones de dólares que se dijo que se sacó de la Procuraduría General de la República para la imagen del ex Procurador General de la República, o qué se manejó con esos recursos. De verdad que a mí, en términos personales, me genera dudas. No sé si a usted se lo genera. Vamos a la pausa.